Hey guys, thanks for watching. Please make sure to subscribe to our YouTube channel and all our social media platforms at Phenoboxing. You can follow my personal social media at Adriana_sport. ¿Cómo se siente? Mi casa, ¿cómo está? Bien, bien, mi Carlitos. ¿Cómo está? Bien. Ya lo traíamos en Estados Unidos, ¿cómo ha estado? Pues estuve mal el año pasado, me agarró el COVID y estuve muy, muy malo, duré 6 días en el hospital con oxígeno y después de eso las secuelas que te deja esa enfermedad. Claro. Entonces hasta que no esté al 100% me voy a dar la vuelta por allá ya para no causar un problema. Sí, no, pues lo tenemos en nuestras oraciones. Sí nos dijo Eric que estaba un poco enfermo en Navidad, si no me equivoco, en esos así días. Entonces Navidad me la pasé internado con oxígeno, sí. Y bueno. Pero ahora ya se ve mejor. Ya me siento mejor todavía, sí. Y hoy me va a tocar estar otra vez en una tarde histórica donde vamos a debutar a Johan Álvarez, sí, un chiquito, sí, sí. Sobrino de Saúl, y una gran esperanza que tenemos en él. Claro, un muchacho con un récord impresionante de amateur, parece que va a pelear a 130, 135 libras. Por eso hace 130, posiblemente después lo bajemos porque no tiene ningún problema y queremos que vaya. ¿Qué tipo de estilo tiene? Porque sabemos que Canelo es un estilo diferente, o algo especial. Vamos a ver a otro Canelo de hace 16 años. En el pesaje, Julio César Chávez dijo, este es el siguiente campeón. Es lo que estamos esperando, es un muchacho carismático, un muchacho muy disciplinado, es un muchacho que tiene todo para llegar, pero solamente el destino es el que va a decir si llega o no, pero hay todas las condiciones para hacer alguna bonita carrera. Che, pues ¿cómo se siente? ¿Qué tan especial es que usted básicamente creció a Canelo, un chico de 14, 15 años, ahora considerado el único mexicano libra por libra de todos los tiempos? No, pues siente muy bonito, se siente suave. ¿Tú crees que sea reconocido en todo el mundo como el mejor libra por libra? Y bueno, pero es un trabajo de muchos años, un trabajo bien hecho, bien realizado. Entonces no hay ninguna sorpresa, lo que ha logrado en eso, no, para mí no es ninguna sorpresa porque se ha trabajado y se ha trabajado bien. Y su hijo Eric, también considerado el entrenador del año, el año pasado, este año de grandes victorias. Así es. Sí, se empezando con Ryan García, Oscar Valdés, así es, eso, Canelo. Está muy bien en su momento, sí. Es un muchacho inquieto que le gusta aprender y le gusta trabajar y es un hombre disciplinado y sobre todo muy joven. Por último, un mensaje a toda la afición de Estados Unidos que ya lo quiere ver en persona. Por ahí nos vemos ya, después de haber vencido esta maldita pandemia. Por allá nos vemos, si Dios quiere, por allá en septiembre. Y a seguir cosechando victorias con Saúl. Bueno, don Chepo, gracias por el tiempo. Nos vemos después de la pelea. Gracias.